Muchas veces uno emprende con el que tiene al lado porque es el que le creyó la idea o el este, y en la medida en que o se vuelve muy exitoso o hace un fracaso, les prometo que esa va a ser, mejor dicho, ese es el punto de quiebre de las compañías.
¿Cuál crees que es la principal causa por la que fracasan los negocios? Investigaciones indican que el 82,3% de las empresas quiebran antes de 5 años. Aún así, en nuestra época hay más empresarios exitosos que en toda la historia de la humanidad. El reconocido empresario e inversionista colombiano, cofundador de Punto Red, mega empresa de servicios financieros con 78 mil puntos de venta y responsable de procesar 350 millones de transacciones al año. Líder del grupo T-Valley, una de las aceleradoras de startups más importantes de Latinoamérica, con inversiones en más de 14 compañías. Con crecimiento exponencial en los sectores de e-commerce, fintech y energía renovable. Probablemente lo has visto en el programa de emprendimiento y negocios más exitoso de todos los tiempos, en Shark Tank, Colombia y México. Después de la pandemia, millones de emprendimientos siguen pasando por grandes dificultades. Por eso llegó el momento de conocer los secretos de una persona que construyó su fortuna empezando de cero, cuando trabajaba como analista financiero y tenía una hija en camino a sus 25 años. Con ustedes, el gran Mauricio Hoyos Holguín, un verdadero shark de los negocios y apasionado por el emprendimiento de impacto. Su propósito es democratizar este tipo de conocimientos para que cualquier persona, sin importar su condición actual, pueda convertir su pequeño negocio en una super compañía. Mauricio comenta que la mejor forma de impulsar la economía y el desarrollo de los países en Latinoamérica es a través del emprendimiento. En estas 4 clases de la Semana del Tiburón, aprenderás cómo convertirte en un empresario serial y dominar tu mercado. Los próximos 60 minutos iluminarán y facilitarán tu camino cuando descubras la infinidad de oportunidades que podrías aprovechar si contaras con el conocimiento y las habilidades de un tiburón. Bueno, bienvenidos a esta, la primera clase del tiburón. Les cuento que estoy feliz, mucha gente se registró, mucha más gente de la que pensábamos con mi equipo. De hecho, sobrepasamos todas las expectativas. Teníamos, pues, al final del día la idea de esto, y por eso arranco por darles esta frase, y la felicidad que me causa es porque nuestro objetivo con esto es poder democratizar el pensamiento. Yo creo que, y el conocimiento sobre todo, es democratizar eso que la gente tanto nos pregunta por Instagram y por todos estos rollos, y al final del día no tenemos el tiempo, desafortunadamente, para poder contestar. Pero hoy vinimos a responderles, recogimos la data, empezamos a tratar de entender cómo podemos hacer de estos cursos de una forma más eficiente, cómo lo podemos llevar a otro nivel, cuáles son las cosas que ustedes necesitan, las preguntas que están. Entonces acá, pues, Mauricio Hoyos, sobra decirlo, y les voy a contar a través de los cursos parte de mi experiencia personal. Yo creo que lo más importante es que he tenido la oportunidad a través de Shark Tank Colombia, Shark Tank México, y en fin, de lo que yo hago en el día a día, de revisar, no sé, 2,000, 3,000 compañías. Y esto, digamos que nos ha dado como equipo una data suficiente para poder tomar ciertas decisiones y encontrar qué son las cosas que nos hacen relevantes, qué son los principales errores que cometen los emprendedores, por qué emprender y por qué no emprender, cuáles son esas cosas al momento de elegir los socios. Bueno, tantas, digamos, detalles del día a día que probablemente cuando uno está emprendiendo un negocio no son esas grandes preguntas. Un negocio o un intraemprendimiento, inclusive si ya estás trabajando dentro de una empresa, son esas grandes preguntas que uno no se hace al inicio y que definitivamente es donde está la diferencia entre ser una persona común y corriente y probablemente una persona muy exitosa. Entonces aquí vamos a ir con todo ese proceso, y la verdad estoy muy muy contento de que me puedan acompañar durante estas 4 clases. Espero que les guste, han sido con todo el cariño, les hemos dedicado muchas horas con el equipo para poderles tener toda la información, digamos, o por lo menos poder analizar esa data que nos llevó a la toma de decisiones de qué era lo que ustedes necesitan y qué es lo que vamos a exponer durante estas 4 clases. Y oiga, una de las cosas que más relevante me ha parecido es que a raíz de la cantidad de inscritos tan salvaje que tuvimos, pues vemos que al final del día, primero, no es un tema solamente de Colombia, gracias, porque se metió gente de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil, México, bueno, de todos los países de América Latina. Eso nos tiene
muy, muy contentos y vemos que la necesidad es transversal en todos los países. La gente tiene preguntas muy, muy parecidas y en este sentido hemos pensado en crear este movimiento. ¿Para qué? Para que empecemos en conjunto, ustedes conmigo y con los nuevos invitados que podamos tener a futuro, que seguramente serán muchos, a empezar a democratizar esas buenas prácticas que hacen la diferencia entre una persona que tiene un negocio, a una persona que tiene una compañía, entre una persona menos exitosa, una persona más exitosa, y que tienen esas respuestas claves para podernos llevar al siguiente nivel. No se pierdan las siguientes clases, están buenísimas. Bueno, como sabemos, y creo que todos lo estamos viviendo en nuestros trabajos, no hay nada más importante en este momento que evolucionar, y obviamente evolucionar a la velocidad en la que está yendo el mundo. Y es por eso que en esta clase puntualmente, o en estas clases, lo que vamos a ver es ese camino que tiene que correr el emprendedor para pasar de estar en un primer momento, que probablemente puede ser una idea, o que ya arrancaste un negocio pero no sabes muy bien cómo evolucionarlo, o que estás seleccionando a tus socios, o que estás buscando inversión. De hecho, ese primer paso del camino del emprendedor que es tan importante, cómo construir desde el inicio esas bases que te permitan ir sobre todo el camino a llegar a tener un proceso exitoso. Y esto, repito, basado en la data y obviamente en las inversiones que hemos hecho, en casos reales que les voy a ir contando durante todo el proceso. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que nos vamos a basar en eventos reales. Es que nos vamos a basar en empresas, en emprendedores reales, en cosas que hemos vivido, cosas que nos han llevado al fracaso. Porque no solamente vamos a hablar de los éxitos, también vamos a contar fracasos, voy a contar fracasos personales. Porque al final del día lo que lleva al camino, o lo que construye ese camino, y yo no, y perdón, voy a hacer esta aclaración, yo no conozco un emprendedor que haya dicho voy a hacer A y en el primer momento llegó a A. O sea, siempre hay pivots, siempre hay que mover la estrategia, hay que cambiar el Excel, hay que empezar a trabajar de una forma más eficiente, hay que cambiar el equipo. Bueno, una cantidad de cosas que van pasando en el día a día que, repito, construyen ese camino de largo plazo para el emprendedor. Entonces, hoy la clave está en que vamos a hablar de ese camino. Vamos a hablar de esas, como esas grandes inquietudes que uno tiene al momento de arrancar y cómo desde el inicio podemos establecer unas bases que nos lleven al siguiente nivel. En mi experiencia personal existen dos tipos de personas. Yo creo que, y ahí es donde radica la gran diferencia de lo que mucho preguntan, ¿no? Y es, esas dos personas son aquellos que ven la oportunidad y no hacen nada, o aquellos que ven la oportunidad y se arriesgan y toman esa oportunidad para llegar más lejos. Porque mire, muchas veces uno, y no sé si les pasa, pero háganse la pregunta, oiga, ¿qué pasaría si yo hubiera invertido aquí? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido de viaje? ¿Qué hubiera pasado si...? Y uno pasa la vida como en el qué pasaría si, ¿no? Y por eso es que yo siempre digo que la clave en el emprendimiento y en la mayor parte de las cosas de la vida está en la acción, en la ejecución, en cómo poder hacer real eso que de pronto te pasa al frente, que lo coges, y cómo lo ejecutas para convertirlo en un caso de éxito. Bueno, y hoy vamos a hacer un compromiso muy importante. Así como yo estoy dando parte de mi tiempo para generar esta democratización del conocimiento y sobre todo poderle regalar parte o responder algunas de las preguntas que me hacen más frecuentes en el día a día, que repito, las voy a responder no solo desde mi experiencia, sino de lo que es de la data que hemos recogido, de todas las experiencias de tantos emprendedores que hemos tenido el lujo de poder ver. Les pido que se tomen el rato, que dejen de lado un poco el celular, que de verdad se enfoquen a tratar de recibir pues esto que con el equipo con mucho cariño hemos hecho para ustedes, tratando, repito, de recoger todas esas preguntas que nos hacen y esas inquietudes. Y es por esta razón que si estás en este momento conectado, escribe diciendo yo me comprometo a llegar a la cuarta clase, y sobre todo lo más importante para mí es que se comprometan a democratizar ese conocimiento, a que si ustedes recogieron algo, lo que sea que se les quede la charla, porque generalmente a uno de todas las charlas o de todas las clases se le queda algo puntual que le aplica a uno en la situación de uno, porque no todos estamos en el mismo momento, en el mismo tiempo. Entonces, cógelo y voy a contarle a tal persona esto, escríbelo en los comentarios porque voy a estarlo leyendo para poder ver ese impacto que estamos teniendo. ¿Qué te llama la atención? Cógelo. Escríbelo y dile, y voy a impactar a mi tía, a mi mamá, a mi abuela, a mi vecino,
a mi colaborador, a la persona que tengo al lado, no sé, ¿cuál es esa persona a la que le quieres ayudar para poder realmente que este movimiento no se quede solamente en la gente que tuvimos la oportunidad de registrarnos, que repito, para mí fue sorprendente la cantidad, sino que se vuelva algo mucho más grande y que pueda trascender, que es lo más importante? Es un orgullo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado, pero también es un orgullo ver el reto que todavía nos queda. Poder tener esa, sí, esa resiliencia de poder decir, oiga, creo en mi idea, creo en mi proyecto y cuésteme lo que me cueste o el tiempo que tenga que dedicarle, la voy a sacar adelante. El modelo de negocio más esa fortaleza en ventas, más esa tecnología es lo que te va a permitir crecer. Pero tener a alguien que te pueda aconsejar, alguien con experiencia y alguien que te puede con unos pocos consejos poder hacer tomar decisiones más acertadas, realmente es, yo diría, una bendición. Pues claro, cuando tú comienzas a ver el impacto que tiene alrededor de toda tu comunidad, este tipo de proyectos, dices, yo estoy para cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos hacer, cambiar el mundo. Bueno, miren, una cosa que yo creo que llegó para que todos reflexionemos es que de pronto la pandemia o antes de la pandemia creo que había una zona de confort, ¿no? Creo que pues la humanidad había entrado en una dinámica probablemente no muy constructiva, muy enfocada al qué tenemos y no tanto al qué somos, ¿no? Y yo creo que la pandemia llegó a dejarnos unas reflexiones muy de fondo, principalmente pues, de lo que a mí me gusta en temas medioambientales, pero sobre todo en el tema del componente humano, ¿no? Del componente del día a día, esas personas que tienes alrededor. Creo que todos fuimos más cercanos a nuestras parejas, a nuestras familias, buscamos más a nuestros padres, extrañamos estar con los amigos en una reunión, extrañamos poder ir a las oficinas a tener contacto con los colaboradores de la empresa, en fin, empezamos a extrañar cosas que dábamos por hecho. Y ahí es donde viene un tema muy importante, y es que gracias a esta pandemia creo que empezamos a cuestionar no solamente las cosas del día a día, sino más la estrategia a largo plazo, ¿no? ¿Para dónde voy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi esencia? ¿En dónde estoy aportando un granito de arena? ¿Qué, si realmente estoy o no donde quiero estar? Y en esas preguntas o en ese proceso y en ese análisis de ese proceso, que obviamente, repito, la pandemia lo aceleró, yo creo que lo más importante es que se recogieron buenas prácticas. Encontramos de pronto un amigo que todos los lunes, miércoles y viernes visitaba a los papás. Entonces uno dice, uy, yo también voy a empezar lunes, miércoles y viernes a visitar a mis padres. No sé, prácticas que funcionan, tanto en el tema personal como en el tema de la empresa. Y si uno esas prácticas las vincula recogiendo lo bueno que están haciendo los demás, copiándolo y obviamente volviéndolo parte de nuestro proceso, seguramente vamos a ser mejores personas, más exitosos. Y eso es lo que queremos hacer, tratar de recoger esas prácticas buenas o inclusive esos errores que se han cometido para que ustedes puedan tener un camino mucho más abonado que los pueda llevar al siguiente nivel. Bueno, y recogiendo muchas de las inquietudes que ustedes tienen del día a día, yo personalmente he sufrido exactamente las mismas he pasado por ese cuestionamiento también que pues tenemos todos en nuestro día a día, ¿no? Es si estoy o no en el trabajo que me gusta, si, en qué invierto el dinero, en qué invierto mi tiempo, cómo mezclar un poco el tiempo de familia con el tiempo del trabajo, cómo ser más eficiente, como, mejor dicho, tantas cosas que le pasan a uno en el día a día que de pronto pues nos pasa sobre todo a los emprendedores, que creo que la mayor parte de los que acá son emprendedores, que siempre vemos el pasto del vecino más verde, ¿no? Que vemos tantas oportunidades por todos lados y que muchas veces no sabemos cuándo es el momento correcto de entrar a abordarlas o tomarlas. Y vienen esa cantidad, repito, de cuestionamientos personales que son muy importantes. Acá, ¿qué hicimos? No solamente basado en mi experiencia, repito, sino que recogimos la experiencia de todos los que vemos y todos tienen las mismas preguntas. Para tranquilidad de todos tenemos las mismas preguntas. Es ahí la clave del barco.
Sin embargo, la diferencia está en que algunos investigan, ven casos de éxito, van a conferencias, asisten a entender qué hizo una persona distinto, porque todos, aunque estamos en la misma circunstancia y partimos desde el mismo punto, no necesariamente abordamos de la misma forma estos cuestionamientos. Y ahí es donde está la clave del ejercicio, y por eso decidimos crear, repito, esta semana el Tiburón es para que, basado en la data y en la información que tenemos y en todas las buenas prácticas que hemos podido adelantar a través de los años y las prácticas que han adelantado los emprendedores en los cuales hemos invertido o a los cuales hemos mentoreado o acompañado durante el proceso, podamos que sea transmitida para ustedes. Y es lo que vamos a hacer ahora, es facilitar, digamos, que esos cuestionamientos que probablemente tienen múltiples respuestas y que no necesariamente la respuesta aplica para cada uno, uno los puede abordar de una forma distinta, porque además cada vida es distinta, cada timing es distinto, cada emprendedor es distinto. Pero es muy importante que a uno le digan cuáles son esas opciones para que probablemente tomes la decisión más correcta y que al final del día te lleve a ser bastante más exitoso o que te pueda llevar a un mejor resultado, que es lo que pretendemos nosotros. Democratizar el conocimiento. Ahora, un tema muy importante antes que se me olvide es, por favor, traten de transmitir las cosas que reciban, bien sea en una conferencia, una charla, aquí en las clases nuestras, en lo que sea. Traten de no guardar el conocimiento, sino de comunicárselo a otros. Y van a ver que en la medida en que generemos ese movimiento o que empecemos a crear, digamos, esa cadena continua de favores, en donde empecemos a que la gente parta de un punto que no parta a cometer los mismos errores de los anteriores, sino que parta de un punto donde ya conozca los errores de los anteriores, lo cual va a garantizar matemáticamente que el resultado va a ser mucho mejor. Pero yo creo que es algo que a mí, por lo menos, como pues a mí me gustan mucho las matemáticas y claramente me gusta mucho la estadística. Si uno lo viera por estadística, diría que emprender es prácticamente imposible, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que el problema es que mucha gente arranca y parte de la base, o partimos de la base, porque los emprendedores somos así, de que pues no las creemos todas, ¿no? Que ya creemos que sabemos de todo, que tenemos todo. Y falta muchas veces investigar ese pedacito de más que nos pueda hacer distintos. Miren, yo veo, por ejemplo, no sé, emprendedores que dicen, es que yo he emprendido, entre los comentarios que mandan, he emprendido 4 veces y las 4 veces me he quebrado, ¿no? Y de pronto uno le responde, mira, ¿y en qué fueron los 4 negocios? No, el uno fue, no sé, negocio de comida, el otro fue negocio de zapatos, el otro negocio de ropa y el otro negocio de cualquier otra cosa. Pues de pronto ahí a mí me surgirían mil preguntas, ¿no? Pero al final del día yo creo que el problema no necesariamente, si tienes esa cantidad de negocios en los que estuviste, de pronto el problema no es el negocio, de pronto el problema eres tú. Pero ahora piensa lo siguiente, no tienes un vecino, un amigo, un primo, un hermano, que probablemente tenía exactamente las mismas condiciones que tú, que hoy en día tiene un negocio montado, o que está andando, o que está en la universidad, o que logró ser exitoso, o que logró... Entonces, ¿por qué no va a poder uno? O sea, es siempre cuando la gente dice es que es más difícil para, o es más difícil, yo le digo, venga, loco, una pregunta. ¿Ustedes no tienen a alguien cercano que la haya logrado? Sí, ok. ¿Y por qué la logró? No, porque él montó el sitio, porque al final del día es porque trabajó más duro, porque encontró un valor agregado para sus clientes finales, porque planeó una estrategia, porque encontró un diferencial, porque tuvo el flujo de caja, porque encontró el partner correcto, porque vio la oportunidad al momento que era. O sea, hay una cantidad de drivers que hacen que uno pueda llegar a donde necesita llegar, pero cuando uno vuelve a la esencia del ejercicio y encuentra que la gente dice yo no puedo, pregúntale siempre, oye, tú, o hemos dicho, es un problema tuyo, de ti, o es un problema de tu entorno, o es un problema de tu generación, o es un problema de tu comunidad, o es un problema... Y ahí va a encontrar que siempre, o en la comunidad hay alguien, repito, o del colegio hay alguien, un primo, un amigo, un tío, alguien tiene uno que ha logrado salir adelante y probablemente en el mismo negocio en el que uno trató de emprender. Ustedes no sé si han visto, pero a mí hay algo que me parece particularmente importante y es cuando uno ve, por ejemplo, 2 restaurantes de comida muy similar. Restaurante de comida italiana y al lado de un restaurante de comida italiana. Y uno dice, y la carta similar, o sea, pues la comida italiana al final del día, pues
tampoco es que sea ciencia ficción hacerla, digo la tradicional. Entonces uno dice dos restaurantes muy parecidos y este está lleno, relleno, y el de al lado, exactamente al lado, estaba desocupado. Entonces uno dice, ¿por qué? Y ahí es donde toca devolverse a analizar, y repito, la clave está en los datos y en el análisis de las circunstancias de lo que nos ha pasado en la vida, el por qué falla el uno. Y yo les voy a decir, muchas veces la respuesta es, ¿sabe por qué? Porque allá está el dueño metido en el negocio, él se sienta en mi mesa, me conversa, le gusta, me conoce el nombre, me da fiado, no sé. O sea, tiene algún diferencial que el otro probablemente no está viendo, y no necesariamente es que esté haciendo rockets, porque estoy haciendo dos restaurantes que de pronto tienen una comida muy, muy buena. Claramente, si hay uno que tiene muy buena y una muy mala, pues la gente va al de la buena. Pero digamos que tienen el mismo tipo de comida y uno dice, pero este lleno y este vacío, ¿no? Entonces, siempre piensa en eso. Yo no creo que no se pueda, yo creo que todo el mundo puede. Ahora, pregúntense si alrededor de ustedes tienen alguien que pudo y pregúntense cómo hizo esa persona para poder. Y yo les digo una cosa, si ustedes van y le preguntan en persona a esa persona que pudo, oiga, ¿cuál fue la clave para ustedes? Les prometo que en los primeros 5 minutos van a encontrar o que encontraron un mercado correcto, o que la esposa lo ayudó, o que los vecinos lo ayudaron, o que no sé, o que vio, o que tuvo un tío que le recomendó hacer este negocio, o que tuvo un amigo que le recomendó hacer esto, o que de pronto tuvo un gran contador, o que tuvo, no sé, hay algo pequeño que le hizo que el negocio fuera exitoso, que alguien le recomendó. Y hagan otra cosa, pregúntele cómo arrancó, o sea, cómo hizo para empezar ese camino del cual tanto vamos a hablar ahora, y yo les garantizo que van a deducir al final del ejercicio que ustedes también son capaces. Y ahora yo les voy a contar gran parte de esas historias, o durante estos 4 días, de cómo gente que trabaja con nosotros en el día a día, a los cuales somos inversionistas, fueron capaces con todas las condiciones en contra. Entonces no necesariamente se trata de si tienes o no, o de si puedes o no, se trata de querer creérsela y encontrar, como digo, ese sweet spot que permita poder llegar al siguiente nivel. Bueno, mire, y hablando de esto que les estaba diciendo, se me viene a la mente un sinnúmero de empresas que espero poderlas abordar, pero recuerdo una, por ejemplo, de unos emprendedores de un pueblo que básicamente pues encontraron en un proceso artesanal la forma de poder masificar su negocio, organizar la comunidad, llevarlo a otro nivel. No sé si se acuerdan de Palmato. Palmato es una empresa de sombreros, el sombrero de Aguadas, en Caldas, en donde la comunidad logró en algo tradicional, digamos estructural, que probablemente hoy en día tiene que competir con sombreros pues fabricados por todo el mundo, probablemente de una forma mucho más eficiente, no sé si en máquinas, en cómo en ese proceso artesanal, contando la tradición y la historia, lograban generar un valor agregado que le permitía comercializarlo de una forma más eficiente. Entonces miren que de pronto en algo que uno dice, oiga, están completamente amenazados, no sé, los chinos van a hacer sombreros a 5 mil pesos, que probablemente pues tienen unas características similares porque los montan en una máquina. ¿Cómo ellos, a través de volver a su esencia, de volver a eso que hacían en el día a día y encontrar como ese potencial que tenían sus ancestros para hacer un sombrero a mano, podían volverlo un valor agregado que el cliente ya sabe que ese sombrero es mío, es único, es hecho por un artesano, es una artesanía, es algo que quiero tener, y estuvieran dispuestos a pagar por fuera unas sumas impresionantes de dinero, probablemente mucho más alto? Entonces me viene a la cabeza eso, en donde repito, probablemente cuando se reunieron esos emprendedores más jóvenes de una generación nueva, pues hablaron con las generaciones anteriores y le dieron ese toque nuevo de decir, oiga, vamos a contar la historia, vamos a hacer de este sombrero una artesanía, vamos a hacer que la gente lo quiera tener porque está hecho por una comunidad que lleva tantos años haciendo sombreros. Y encontraron en esas pequeñas cosas que recogieron de la data su gran valor o su gran diferencial para competir en el mundo con un sombrero de una calidad impresionante. Mi nombre es Julián Zapa. Yo soy director general de operaciones de Navega Comunicaciones. Yo creé la empresa en el año 2013. Navega Comunicaciones es la empresa de fibra óptica más grande del municipio de Chía, en el norte de Bogotá. Yo soy de Bucaramanga, tengo 34 años y empecé la empresa en Chía hace unos 8 años. Y estamos en un proceso de crecimiento exponencial para lograr que no solamente sean en las zonas de la sabana de Bogotá, sino que siempre
vayamos pues a nivel nacional. Siempre supe que quería ser empresario y emprendedor en este caso, y tenía el alma emprendedor y tenía la capacidad de eso. Ya luego, solo por muchos años, logré afrontar todas las dificultades y todas las vicisitudes que se presentaron. Ya después pues encontré en Mauricio un apoyo muy grande. De verdad, siempre estaré muy agradecido. Yo siento que soy un caso de éxito. Hoy Navega es una empresa de cercana a los 5.000 usuarios, con capacidades de tener hasta 50.000 conectados de fibra óptica pura, y digamos que la calidad de servicio es la que ha reflejado esa capacidad, pero esa calidad de servicio también tiene que ir con el background que tiene, que hay una buena relación de los socios, que hay un buen manejo financiero, que hay una estructura financiera, que hay un buen trabajo de recursos humanos. Todo eso me genera un orgullo impresionante. Hoy yo incluso tengo las fotos del local de la empresa de Navega, era donde estaba hoy, pero eran dos escritorios y yo era secretaria, instalador, vendedor, contador, era todo en la misma empresa. Y un momento a otro, y ya tener esa satisfacción de tener unas personas que me colaboran, de haberme bajado la carga laboral para mí, de estar en una estabilidad financiera también. Entonces, todo eso me hace sentir y me hace sentir orgulloso de lo que he realizado, pero también por la ayuda que he recibido. O sea, no puedo desconocer que esto es un trabajo en equipo y que es un trabajo que me han ayudado las empresas de Mauricio, Mauricio les ha ayudado. Todo esto es un resultado, pero en equipo. Esto no es un resultado mío, sino un resultado en equipo. Porque yo hoy no estaría donde estoy si no hubiera hecho la sociedad con Mauricio. Debo aceptar que mi familia al principio nunca estuvo de acuerdo. De hecho, mi papá siempre le haré el reclamo que mientras yo estaba en la universidad, pues no le gustaba mucho que yo trabajara. Pero a veces esa situación que pues generó varios problemas en familia, debo aceptarlo, ha permitido que encontrar en eso, hoy que hoy los veo escuchar que pues están con su casa, están con su carro, están con todas las cosas, pues dicen, hombre, este man tenía razón. Pero ese impacto que estamos generando, hoy tenemos Navega, tiene cerca de 40 empleados, 40 colaboradores, y personas que nos ayudan a crecer solamente de manera directa. Pero ese generar impacto en esas 40 personas ha sido para mí, en mi caso personal en particular, ha sido un espectáculo. O sea, yo nunca me imaginé tener tantas personas generando empleo, ayudando a 40 familias. Hombre, eso le da uno, de mi parte, un orgullo, y yo sé que mi parte, mi familia, sienten un orgullo de ese impacto. De hecho, uno de los lemas de la empresa es impacto social, y el impacto social tiene que generarse no solo a lo que generamos a la sociedad, sino a nosotros mismos. Vamos a arrancar en este momento a desmitificar mi historia. Yo creo que mucho se ha dicho y comentan en las redes, y yo veo los mensajes, y bueno, sobre todo pues veo que en algunas partes de la historia cuentan cosas que no son ciertas. Y hoy quiero, pues como lo hablábamos antes, pues todos hemos tenido inquietudes, hemos tenido momentos de arrancar, y les quiero contar un poco cómo fue mi historia, ¿no? Yo, pues primero que todo, sí vengo de una familia de emprendedores, eso es completamente cierto. Mi padre y mi madre, unos mega emprendedores. Pero dicho esto, pues también vengo de un padre pues bastante conservador en la estructura de sus negocios, y que le gustaba era pues que nosotros nos ganáramos nuestro día a día, ¿no? Por ponerles un ejemplo, mi hermano, cuando pues termina la universidad, se va a por fuera a estudiar, y allá pues le toca trabajar para poder generar su estudio y para poder generar su proceso y todos sus temas. Y después regresa y montamos el primer negocio. Mi hermano me lleva a mí alrededor de 12 años. Y en mi caso puntual, pues yo sí tuve acceso a unas muy buenas universidades, y eso le doy gracias a mis padres, porque creo que eso hace la diferencia. Por eso trabajo tanto por la educación, y porque creo que ahí está una gran oportunidad. Pero pues ese no fue la razón del éxito. Yo arrancamos nuestro primer negocio en común, me acuerdo. Yo pues éramos tres personas, trabajábamos en una oficina en la 97 como con 13. Me acuerdo que era en el segundo piso de una peluquería. Y básicamente la entrada a la peluquería estaba a la puerta, y al lado había una puertica como de metal. Uno subía y llegaba a la oficina. En esa época.
mi hermano a decirle, mira, aquí estoy de regreso nuevamente. Y me dice, pero loco, y, o sea, ¿por qué hizo eso si no tenemos cómo pagarle un salario, no? O sea, usted está, pues allá le estaba ganando bien y la cosa. Y le dije, no, no importa, yo quiero volver a la esencia. Y me acuerdo que volvimos como a encajar ese proceso y esa empresa que estaba quebrada, que además ya era, como les digo, nuestro segundo intento de sacarla adelante, empezamos a trabajar hombro a hombro y a pedalear y a estar los lunes festivos, los 31, los 24, en el día a día, empezamos como a desarrollar. En ese momento, justo cuando doy el salto al vacío, a los 6 meses, mi novia de ese momento, que hoy en día es mi mujer, pues me dice que vamos a tener un bebé, nos casamos. Y llega Martina, que pues imagínense yo, con peladito, apenas con un salario de analista financiero en ese sitio en donde estaba, brincando un emprendimiento donde me venía a ganar cero con una empresa quebrada, y de un momento a otro llegaba una hija, pues que tenía que comer y que tenía que salir adelante, ¿no? Entonces empezamos, pues, claramente a trabajar el doble, a montar la estructura, a ver cómo crecíamos, y me acuerdo que empezamos a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Yo creo que ahí que vimos es, no teníamos otra opción. Mi hermano tenía en ese momento 3 hijos, no estaban haciendo la tercera, no recuerdo ya, pero tal vez tenía 3 hijos, y yo pues tenía una hija en camino y no teníamos sino, era esto, o lo sacábamos adelante o ya está. O sea, no había, digamos, otra oportunidad, no había un colchón, no había donde caer, no había nada. Entonces teníamos las ganas, el conocimiento y obviamente pues ese perrenque que le dan a uno los hijos, pues que al final del día son un motor de vida muy, muy importante. Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Toca sacar esto adelante, no teníamos otra opción, repito. Y cuando uno no tiene más opciones, yo creo que esa es una de las cosas importantes, por ejemplo, y perdón que hago este paréntesis de cara a la pandemia, cuando uno tiene más opciones vienen las cosas más impresionantes. Cuando uno llega como a ese timing de vida en donde uno dice, oiga, todo está mal, mejor dicho, no tengo cómo pagar la nómina, no sé. Es donde uno, si se concentra y empieza a pensar de una forma distinta, empieza a devolverse en la esencia de las cosas que probablemente hizo mal, dónde estuvo, de dónde arrancó, si las bases que sentó eran las correctas o no, si el análisis financiero, los números, y eso es un tema muy importante que vamos a abordar durante las clases siguientes, fue el correcto o no, si el negocio o la forma de abordar el cliente y la esencia era lo... Empieza uno a entender de pronto qué era eso que le hacía darle la vuelta al ejercicio, qué era eso, y les prometo, dentro de mi experiencia, que no estuvo en una gran genialidad. O sea, no estuvo en llevar rockets a la luna, estaba en algo muy básico de la esencia que no estábamos analizando y que la competencia lo estaba haciendo de una forma más eficiente. En nuestro caso, por ejemplo, y les cuento, fue una cosa muy importante, es nuestro competidor creció tanto que en el análisis que hicimos empezamos a recoger distribuidores de todas las partes de Colombia y los trajimos a la oficina. Obviamente con un esfuerzo inmenso porque no teníamos forma de pagarlos, para poder entender por qué estaban con la competencia y que no estaban con nosotros. Y al final del día la competencia era grande, era sólida, pero en la conversación encontramos algo que me pareció a mí que era lo más relevante, y era que la competencia, la plataforma cada día estaba más lenta. No porque fueran malos, sino porque cuando usted ya es tan grande, repito, voltearse se vuelve muy difícil. Y ahí encontramos nuestra principal fortaleza. Imagínense que desarrollamos una aplicación nativa, además me acuerdo que la desarrollaron pues Jaime y el equipo de tecnología, que era algo muy básico. Y la ventaja que tenía la nuestra, como una aplicación nativa que no tocaba entrar a internet, simplemente cada vez que uno espichaba se abría en el computador. Entonces la gente, en vez de tener que digitar la clave, entrar con la esta, hacer todo un proceso, en lo nuestro siempre estaba abierto y siempre estaba disponible. Y en ese momento las ventas hicieron así, ¡pum!, se dispararon, y ahí fue que empezamos a crecer de una forma exponencial. Entonces recuerden, siempre hay que devolverse y analizar, y es parte de lo que vamos a hacer ahora con esta cantidad de historias que les voy a ir contando a través de estas 4 clases. ¿Dónde está esa que hace? ¿Cuál es ese cambio o ese ejercicio que cuando uno lo analiza lo puede llevar al siguiente nivel? Bueno, como les venía contando, entonces el driver de mi historia está muy asociado a mi familia, a mi esposa y a mi hija en ese primer momento, a mi hermano y a sus hijos, y a cómo pues no teníamos mucha opción de salir adelante.
Pero yo creo que de todas esas experiencias, si es algo que de pronto nosotros fallamos y que me gustaría comunicarles, y es parte de lo que vamos a ir abordando en las clases hacia futuro, es que, mire, yo creo que si hoy regresáramos el tiempo, generalmente la gente dice que no haría nada distinto, yo sí hubiera hecho algunas cosas distinto. Y yo creo que lo primero que haría de una forma distinta es, y de pronto hoy tres claves que les voy a ir dando a través del ejercicio, por lo menos que serían como las claves que en su momento no tuvimos y que hoy en día, claro, el negocio va súper bien, pero pues si las hubiéramos aplicado desde el principio, pues probablemente hubiéramos llegado a otra esencia. Yo creo que la primera está en preguntarse el para qué, ¿no? ¿Para qué emprendí? ¿Para qué arranqué la compañía? Y no perder la esencia de ver eso que nos hace únicos. Mire, yo creo que oímos de una cantidad de experiencias, y si uno se mete a TED o se mete a oír a todos estos grandes emprendedores y empresarios, todos siempre hablan de la cultura organizacional. Y yo creo que algo que me devuelvo y lo pienso hoy en perspectiva es, cuando hablamos de la cultura organizacional, no estamos hablando de un ente pues que va a cambiar a lo largo del tiempo y va, sino que es algo que se va forjando, que lo vuelve a uno estructuralmente distinto a lo largo del tiempo. Mire, si yo hoy, repito, me pudiera regresar en el tiempo a hacerlo distinto, empezaría a construir una cultura organizacional que estuviera, digamos, determinada desde el inicio y que tuviera como los valores claves para irnos llevando a lo largo del tiempo. Esa cultura organizacional está muy enfocada en a quién contratar, si la gente comulga o no lo que yo creo o lo que creemos como organización, si la gente está alineada con el propósito de largo plazo, si el equipo realmente está viendo valor en el día a día de la empresa, y valor no quiero decir que le estén pagando plata, sino que se sienta cómodo, que estén felices, o qué es lo que hace feliz a ese equipo para que escoja trabajar con uno y no que la empresa trabaje con él. Yo creo que la gente hoy en día, cada día se vuelve más selectiva, sobre todo el talento de calidad, de dónde quiere trabajar, dónde quiere estar, y generalmente quiere estar no necesariamente porque le paguen 50 mil o 100 mil pesos más, quiere estar porque le da beneficios, porque piensa en él, porque piensa en su familia, porque tiene un mejor espacio de trabajo, porque, no sé, lo tratan mejor, por tantas variables que están asociadas al componente humano, que repito, yo creo que si no lo estás haciendo, hazlo desde ya, y lo vamos a abordar en otras de las clases, pero el tema de la cultura organizacional no es algo que uno debe dejar, digamos, al libre albedrío, sino que es algo que uno debe construir y planificar desde el principio, de qué es lo que quiere uno como esencia, que va a hacer que uno logre ejecutar de una forma más eficiente y que la organización como ente vivo, porque al final del día, piensen en una cosa muy sencilla, llegan, no sé, una organización que llegan 100 personas, 100 personas que probablemente ni son hermanos, ni son primos, ni es papá, sino es gente que se conoció de un día para otro a través de una entrevista. ¿Qué posibilidad hay que una persona, no sé, de 30, 40 años, que ha vivido su vida de una forma, uno pueda alinearla a la esencia de lo que uno quiere para que ejecute de una forma, para que la organización se comunique de una forma? Y eso solamente se logra cuando las reglas de juego y la esencia básica de esa organización están definidas desde el principio, y todo parte desde el momento de la contratación. ¿Qué le pregunté? ¿Cómo se lo pregunté? Ahí es donde no es tan importante qué título tienes, si hablas cuántos idiomas, sino más bien quién eres como ser humano, qué has hecho, cuáles han sido tus logros, cómo has sido exitoso, cómo fuiste capaz de ejecutar, cuál es ese driver que te mueve, cómo llegas a otro nivel. Tantas cosas que, repito, están en la cultura organizacional y que vamos a abordar a lo largo de las clases, de cómo construir esa cultura organizacional que nos pueda llevar, que si, repito, yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo en todas las empresas, arrancaría o partiría de la base de tratar de establecer esa cultura organizacional desde el principio, que nos pueda llevar a ejecutar en el largo plazo, o que nos puedan a llevar a transformar y a ser distintos, y que claramente ese ser distintos, pues al final del día lo que termina pasando es que es la diferencia entre ser no exitoso o ser muy exitoso. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, al final del día, cuando uno planifica desde el inicio lo que quiere que sea la cultura organizacional, empieza a tener talento humano con alto rendimiento. Que, miren, yo prefiero una persona
que sea capaz de ejecutar de una forma eficiente, a tener muchas personas que todo el tiempo toca estar encima de ellas. Porque ¿qué pasa? La gran diferencia está, el que ejecuta, primero, probablemente con lo que hace uno puedes solventar lo que hacen varios, pero adicionalmente te va a dar la libertad para poder compensar ese tiempo que necesitas para tu familia, para tu deporte, para tu vida, para las cosas que quieres hacer diferentes al trabajo, que esa compensación es vital. Entonces recuerda, desde la planificación del talento humano, desde la planificación de la cultura organizacional que uno quiere, desde el primer momento en el que vinculas a una persona basado en esa cultura organizacional, empiezas a construir lo que en el futuro va a ser la capacidad de ejecución, que probablemente te va a representar, obviamente, delegar muchísimo más en personas eficientes. Segundo, lograr mejores resultados. Y tercero, poder compensar ese tiempo que tienes entre familia y trabajo, que es tan importante y tan vital para el normal desarrollo de tuyo como persona y obviamente las personas que te rodean. Bueno, una vez has formado esa cultura organizacional y logras tener ese talento humano de élite o talento humano que te acompaña a poder ejecutar ese sueño, viene la segunda parte de las claves, que yo creo que está en la mezcla entre esa mentalidad del emprendedor de ver la oportunidad donde probablemente nadie más la ve y esa capacidad de ejecutarla con un equipo comercial, de mercadeo, como sea que llegas a tus clientes. Yo creo que un tema muy importante es que ahorita que de pronto estamos entrevistando y obviamente con una pandemia encima, una de las claves está en cómo mides al equipo comercial y cómo mides el equipo de mercadeo, porque claramente antes de la pandemia pues tenían que abordar un cliente probablemente físico, probablemente iba a un punto de venta, probablemente pasaba al frente de una calle o lo estabas contactando de cierta forma. Pero recuerda que después de la pandemia cambiaron ciertas cosas en la estrategia de abordar el cliente. Yo me pregunto, ¿nos sentamos con el equipo comercial y ajustamos las metas? ¿Estamos viendo si realmente ese equipo comercial, que probablemente antes el vínculo, un vínculo físico que generaba esa oportunidad de contacto y de talento humano tan importante, ahora realmente está teniendo, digamos, la misma eficiencia al momento de contactar de una forma que ya no es física, sino probablemente virtual? ¿Ajustamos esas metas que tenía ese equipo comercial y ese equipo de mercadeo a esa nueva realidad? Entonces, miren, una de las cosas que yo creo y que es vital es que a ese equipo o a esa gestión comercial hay que medirla a diario. Ahí está la clave. ¿Y qué pasa? Muchas veces el emprendedor generalmente trae un socio, ese socio generalmente pronto es un gran comercial, pero nadie le hace seguimiento. Por eso hay que establecer desde el día uno unos KPIs o unos indicadores de medición. KPIs es simplemente una palabra sofisticada para decir que hay que medir el resultado asociado. Yo les doy dos claves. Muchas veces uno se pone a construir esos indicadores de gestión basado en todo lo que hay en internet, que seguramente hay cosas supremamente sofisticadas, temas de CRM, de seguimientos, pero si hasta ahora estás arrancando, y ya hablamos más adelante de las herramientas más sofisticadas, si hasta ahora estás arrancando, empieza por una definición básica. ¿Qué es lo más importante? Que ese comercial o esa persona de mercadeo tenga exactamente o que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es su meta y cuánto le tiene que dejar a la compañía. Ese tema de los comerciales anteriores, que lo único que hacían era buscar clientes nuevos o ser grandes o muy buenos oradores o un tema de gestión, eso ya está del lado. Ahora empieza la gestión comercial y la gestión de mercado de performance, enfocado en cómo a través de las cifras puedes mostrar lo que realmente estás haciendo. Ya todo se puede medir. Y aquí viene, yo creo que el tip más importante en el tema de gestión comercial y de mercado es: empieza a medir todo el proceso de tus comerciales. Por ejemplo, mire, empiecen a preguntarle cuántos clientes visitó, de qué forma los visitó, cómo los logró contactar, de esos cuántos le pusieron atención. También entender cuántos no, porque muchas veces uno se enfoca en cuántos realmente les gustó el producto o servicio o que tuvieron una afinidad con lo que uno está haciendo, pero pierde la data de cuántos no. Y probablemente en esos cuántos no, puede uno empezar a preguntarles por qué no le gustó, cómo lo abordé, si lo abordé de forma correcta, de forma incorrecta. Y ahí es donde uno empieza a crear la base, no solamente de los que adoptan fácilmente el producto, sino de esas personas que de pronto, haciéndole ese cambiecito que les voy a contar y vamos a ir hablando durante todo el proceso,
los puede uno abordar de una forma distinta y mostrarles el valor agregado o mostrarles cómo uno les puede aportar en el día a día de sus vidas. Entonces es clave en la gestión del equipo comercial que deje de ser un tema muy de hablar y de que cómo te sentiste y cuántos clientes vinculaste y esto, que empieza a ser un tema de performance, enfocado en la data, en medir en el proceso cuántos clientes. Recuerden que hoy en día todo cambió. Ya no necesariamente era como antes, oiga, miren, no sé, hay 10 tiendas de barrio, visité 8, esas 8 me quedaron 2. No, ahora empieza inclusive a vincularse un ejercicio digital, ¿no? Y pues porque el que no esté digital no está entendiendo el baile. Entonces, el mercado digital, ¿cómo funciona? Tienes un gran funnel de conversión, es decir, tienes que impactar a una gran base para que lo más, mejor dicho, es increíble cómo de la cantidad de clientes a los que llegaste, los que realmente concretas es muy bajito. Se dice que indicadores de la industria están por debajo del 2.7%. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, imagínate que si necesitas que 27 personas te compren el producto, necesitas que 1,000 personas lo impacten. Imagínate impactar 1,000 personas. Entonces empieza ese funnel de conversión y ahí es donde obviamente una parte estratégica de medición empieza a ser fundamental. Si no te enfocas en los números, en medir dónde estuvo el punto de contacto, cuánta gente entró a tu página web o cuánta gente impactaste a través de la publicidad, cuánto, no sé, tantas variables que empiezan a jugar, al final del día lo que vas a hacer es quemar dinero y probablemente no vas a llegar a esas metas. Entonces recuerda, la transformación y todo lo que viene con el ejercicio digital pasa de un ejercicio anterior comercial en donde lo importante era cuántos clientes tocaste y cuéntame más o menos cómo te fue y al final del día cuánto vendiste. Ahora empieza a ser un tema de performance. Además que el performance empieza a verse en ejercicios futuros. Entonces, si no se hace la tarea hoy, no vas a convertir en el futuro porque obviamente las bases van creciendo en la medida en que va pasando el tiempo. Entonces, piensa que si necesitas 27 clientes, necesitas impactar 1,000 en el mejor de los escenarios. Listo. Entonces, primer escenario. Ahora, en la medida en que vas creciendo la base de clientes a los que necesitas vender, pues necesitas impactar una base mucho más grande. Entonces, piensa que todo ese proceso tiene que estar muy detallado y muy, digamos, dicho en números y aparte de eso, muy bien comunicado al equipo comercial. ¿Qué pasa? Vemos que los equipos comerciales no necesariamente son personas que conocen mucho de números. Enfoca tu conversación con el equipo comercial y con el equipo de mercadeo en números, no en la parte subjetiva, no en la parte teórica del ejercicio. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el comercial o inclusive el de mercadeo tiene esa forma de mostrar, no sé, cómo potenció la marca, como tantas cosas que son muy relevantes. Pero si estás arrancando, lo importante es cuánta gente te compró, cómo convertiste y cómo vas a llegar a esa meta que te va a permitir escalar al siguiente nivel. Entonces vamos a dejar ese lado comercial y ese lado de pronto de mercadeo que estaba muy enfocada en algo que era un poco subjetivo de lo que le estaban contando a uno y vamos a empezar a medir y no tienes que medir todo con ciertas métricas importantes que te lleven a la realidad. Y lo otro que sí quiero decirles también que es muy importante es que el plan comercial no puede ser de corto plazo. Mire, los emprendedores cometemos un error y yo lo veo súper frecuente y es que le dicen al comercial, oiga, no sé, los próximos 3 meses los quiero así. No, el comercial tiene que hacer el presupuesto de este año y del año siguiente. Porque ¿qué pasa? Probablemente las ventas que empiezo a perfilar hoy son las que se están convirtiendo al final del año. Tengan muy en cuenta el ciclo comercial. Yo no conozco ninguna compañía que hoy arranque y ya el mes siguiente ya cumplió, el otro cumplió. Siempre, ¿qué pasa? Se empieza a retrasar un poquito la curva porque hay 1,000 factores que pasan, ¿no? Y de pronto uno como emprendedor es muy visionario y se va a llegarle a 2,000 clientes y llegaste a 500. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente retomar la meta, ajustarla a su realidad. Recuerden que un equipo que ve una meta que es incumplible nunca va a estar motivado a cumplirla. Entonces es preferible ajustar a la realidad la meta y empezar a ver cómo construyo para poder equiparar o para poder llegar a esas metas que eran complementarias hacia futuro. Entonces lo que dejes de hacer hoy desde el punto de vista comercial, enfocado en el performance, recuerde que lo tienes que cumplir en el futuro. ¿Cómo se cumple en el futuro? Empezando con una, ajustando la cifra a la realidad del ejercicio de hoy y empezando una planeación basada en las realidades de hoy hacia el futuro y todo medido. La clave en el equipo comercial y en el equipo de mercadeo es que empieces a medir hoy lo que vas a hacer en el futuro.
Entonces, bueno, solo por concretarle la idea, que creo que es la parte más relevante, de pronto 1,000 personas, uno dice, ¿y cómo lo voy a alegrar? Miren, el mundo digital es súper fácil, la comunidad es muy grande y, digamos, la capacidad de impactar a una comunidad mucho más grande que inclusive la que uno se imaginaba está ahí y está disponible para todos y es súper fácil. De pronto lo pintan como si fuera ciencia ficción, pero inclusive Facebook, Google tienen tutoriales de cómo invertir, cómo perfilar al cliente y cómo llegar a los resultados que quieres desde el punto de vista de performance. Entonces no se asusten con eso, al final del día la gente lo llama KPIs, lo llama el CAC, lo llama, bueno, en fin, tantas terminologías que parecen supremamente sofisticadas, todas son sencillas. Léanlos, tradúzcalo al español y búsquenlo sencillo. Costo de adquisición de usuario. ¿Cuánto me costó el usuario? Punto es, si invertí 1,000,000 de pesos y logré un cliente, pues me costó 1,000,000 de pesos. Entonces, se vuelve sofisticado, pero son cosas básicas. Recuerden, la terminología se la inventan aquellos que quieren dominar el conocimiento y generar sofisticación, pero al final del día, cuando uno la interpreta y la lee, es realmente fácil si uno se enfoca en el número final, que es cuánto me costó, cómo lo hice, a cuánto quería llegar, o sea, si uno está cumpliendo ese ejercicio en las metas. O sea, ahí está la clave del barco. Y recuerden, por último, viene un tema de herramientas de gestión. Miren, son gratis. Ya para los que están en una etapa complementaria, que creo que es muy importante, como emprendedores no le dedicamos mucho tiempo, como les decía, a este tema de la medición. Y les voy a decir una cosa, antes era una cosa de locos, como entonces tocaba desarrollar un software, la cosa, hoy en día hay 1,000 herramientas, entran a Google, buscan herramientas de CRM, de gestión de clientes, ahí son gratis. Lo único que tienen que hacer es empezar a llenar la data y les empieza a decir cada cuánto están convirtiendo, cada cuánto les entró un cliente, les guarda el registro, les guarda, mejor dicho, les guarda todo el proceso. Entonces les recomiendo que apenas hagan el proceso y no le tengan miedo desde la parte inicial empezar a medir. Medir con KPIs básicos, procesos básicos y empezar a meter las herramientas que te permiten una gestión del cliente desde el punto de vista comercial y de mercadeo enfocado en el performance. Y muchas de estas herramientas de medición que al final del día se convierten en números, voy a estar hablando de ellas durante todas las clases y ahí van a ver el cómo hacerlo, porque les he estado contando el qué hacer, no necesariamente el cómo hacerlo, ¿no? Que esto pues va a venir desarrollándose en el proceso. Miren, como hilamos todo el ejercicio, tenemos talento humano comprometido con una cultura organizacional, después de talento humano y la gestión del cliente y todos los stakeholders de la cadena empezamos a medirlos desde el punto de vista financiero. Por último, todo termina en un número. Y aquí viene algo clave, yo sé que todos los que me han visto saben que yo soy muy enfocado en el ejercicio de los números. Miren, es clave que todas las personas de la organización, así como se les enseña de pronto inglés, como se enseñan temas de atención y servicio al cliente, deberían de enseñarle la parte básica de la estructura financiera, por lo menos. Si quieren ir más allá, espectacular, pero por lo menos lo básico. No importa, y realmente no importa si estás en el área del entretenimiento, si eres abogado, si eres un profesor, no importa, al final del día todo termina en una transacción financiera. Y eso deriva en que tienes que pagar impuestos, en que tienes una cantidad de cosas complementarias que uno no, probablemente uno dice, no, pero es que yo no, a mí nunca me enseñaron de eso porque yo lo que sé es, no sé, escribir un contrato o hacer tal cosa. Entonces es muy importante que no importa el cargo en el que esté la persona, den un curso de capacitación financiera. No solamente para el tema de la empresa, que ya lo voy a abordar, sino también para el tema personal de cada uno de los colaboradores. Mire, si la gente empieza a saber administrar los recursos, saber utilizar de forma eficiente los recursos, digo, su sueldo, su salario o lo que tienen, eso empieza a traducirse en una mejor administración, en un mejor desarrollo de la vida, eso se vuelve en un mejor desarrollo de la familia, entonces se vuelve una espiral tan positiva que, mire, termina impactando de una forma tan, tan valiosa a personas que probablemente nunca están expuestos a los temas financieros. Entonces, de pronto decirles que es clave vincular esa esencia financiera en todos los colaboradores de la compañía y eso van a ver que inmediatamente se va reflejado en los números de largo plazo. Porque, ¿qué pasa? Uno le dice al de mercadeo, oiga, ¿usted sabe cuánto vamos a hacer de presupuesto? Ni idea.
pero sí sabe que el logo está bonito, que la marca está bonita. Ese persona de mercadeo no funciona. El mercado digital está enfocado en performance. Entonces, empezar solamente por cosas básicas y así con cada uno de los cargos en donde vas asociado. Si genera esa cultura de cara al seguimiento del número, de cara al seguimiento al tema financiero, y eso se traduce en un mejor desarrollo de las personas desde el punto de vista de los componentes financieros, tu organización va a ser inmediatamente así y vas a ver una transformación en algo tan básico como enseñarle a administrar su nómina, cómo debe estar endeudado, cómo es un buen manejo del endeudamiento, cosas sencillas que de pronto para uno son evidentes, para un financiero, pero para, les prometo que para el 90% del equipo de ustedes, el que no son financieros, van a ser como algo, uy no, los números yo les tengo miedo, y los números son sencillos, sumas y restas, y tiene un igual, punto. Es súper, súper fácil la parte de la estrategia, y por eso en el desarrollo del proceso, además saben que el tema financiero es un tema que es absolutamente vital para mí, voy a contarles yo cómo he implementado dentro de esa cultura, dentro de ese seguimiento comercial, y que al final del día todo termine en un ejercicio de números que permita medirse, porque cuando uno mide, la gente sabe que está expuesta, y cuando sabe que está expuesta, la probabilidad de cumplir y ejecutar es del 100%. Mire, les cuento, por ejemplo, que así como por darles un ejemplo puntual, aunque tengo muchos y los vamos, repito, a dar a lo largo de las clases, pero así recogiendo como un tema, una persona tenía unas soluciones ambientales de lavado. Bueno, realmente él se llamaba, era un tema de lavaderos de buses. Estaba muy enfocado en lavar buses grandes, que pues era un negocio, en teoría, trapo y agua. Con contratos a largo plazo, volúmenes importantes, un negocio muy interesante, pero es un negocio que estaba quebrado. Entonces nosotros entramos, pusimos estos tres casos, entonces empezamos a entender la cultura organizacional y cómo enfocarnos en una cultura organizacional del servicio. Tenía rotación del 8% mensual, ya vamos en el 4%, eso obviamente impactó en los números. Después de eso nos metimos en el lado financiero. Tenía créditos con agiotistas que le llegaban a cobrar no sé cuánto dinero en intereses, pero una salvajada, o sea, una mala administración de la deuda. Entramos y reestructuramos la deuda y adicionalmente empezamos a hacer la gestión para el crecimiento del negocio. Este año en ese negocio puntual creo que estamos ya lavando 4,000 buses diarios, y este año podemos estar facturando en esa empresa, pues que la cogimos no hace mucho y la transformamos muy rápido. Yo creo que este año podemos estar cerrando cerca de los 14,000-15,000 millones de pesos en trapo y agua, pensándolo en soluciones ambientales de lavado. Es decir, transformamos de una compañía simplemente de lavar buses, enfocado en cómo ahorrar agua, hacer eficiente el proceso, digamos, trabajar más por las personas que están en el día a día de esta empresa, entender cómo podíamos cambiar un poco esa cultura organizacional de cara a que ellos se sintieran mucho más vinculados al proceso, aunque es un proceso bastante, es tarde en la noche, es un proceso difícil, y cómo eso derivaba en un ejercicio financiero en el cual transformamos la compañía, ser una compañía negativa, en 6 meses la volvimos una compañía absolutamente rentable y con una posibilidad de crecimiento muy bárbara, y como les digo, en cifras importantes. Mi nombre es Luis Francisco Hernández, yo soy CEO y cofundador de Decosas.com. Para que sepan, Decosas es un marketplace que se especializó en objetos para el hogar, pero con un componente de diseño diferente y a precio asequible. Fundé Decosas.com y definitivamente pues empezó a haber tracción, empezó a moverse, empezó a haber interés, y sobre todo brindando valor a los usuarios que entraban. Como año y medio después me encuentro a Mauricio. Mauricio fue, digamos, uno de las personas que creyó en nosotros, que nos apoyó, que entró no solo con dinero, sino también con todo ese apoyo de experiencia que él tenía, y que tenía también con otra compañía que había invertido de e-commerce mucho más grande que nosotros, y todo ese expertise también nos lo puso a disposición, temas de servicio al cliente, temas de mercadeo, temas de adquisición de usuarios, de tecnología, en fin, y sobre todo financieros. Toda esa ayuda nos hizo dar un salto exponencial realmente en aquella época, y desde allí hasta hoy, que de cosas ya cumple 7 años en el mercado,
pues sigue ahí constante, apoyando en todo lo que puede, mucho relacionamiento, etcétera. Para que sepan de cosas, pues pasa de cero, de empezar en una idea en papel, a tener hoy más de 18 mil productos en el catálogo, más de 150 proveedores allí vendiendo. Hemos tenido crecimiento en ventas. El año pasado, con la pandemia, pues crecimos alrededor de más del 160%, y bueno, ha sido una evolución y un crecimiento con muchos planes para futuro también, y de verdad muy agradecido por lo que desde Tivali, desde Mauricio como tal, han hecho para este negocio. Realmente al inicio uno no sabía cuánto le iba a durar el dinero, no estaba seguro de que si las proyecciones se cumplen, pero qué pasa si no se cumplen, o sea, esos diferentes escenarios. Yo creo que después de que llegamos aquí a Tivali, hay una concepción de un cambio de pensamiento en ese tema, y ya uno no, ya nos movemos a partir de las finanzas. Yo digo que poder anticiparte y tener planificado es una parte fundamental, y no solo para la vida y la operación del negocio, sino también para la búsqueda de inversionistas. Hoy en día, si tú no tienes las cuentas claras, si tú no sabes qué va a pasar en los próximos meses o en los próximos años, yo creo que es muy difícil que un inversionista pueda entrar en el negocio. Hace 10 años, cuando yo empecé, me equivoqué mucho y aprendí de muchos errores. Y digo ahora, ¿qué tal si hubiera tenido alguien que me dijera, por ahí no es, váyase por acá, o no cometa esto porque le puede ir mal, puede ser por aquí? Lo que yo siempre he dicho es que uno mismo debe ser consciente de esas pequeñas cosas o de esos grandes objetivos que va logrando, y de realmente se siente satisfacción y felicidad y orgullo, y de verdad ganas de bueno, qué es lo que sigue, qué viene, qué es lo siguiente que voy a cumplir. Bueno, y desafortunadamente está bien tarde, y pues yo mezclo, obviamente es tiempo de mi familia que ya tengo que regresar. Como les conté, digamos, todo el proceso de la clase, empecé a darles como esos tipsitos en los cuales yo veo que empiezan a tener cosas. Sin embargo, no es el tanto el qué hacer, que es más lo que vimos durante esta clase, sino cómo hacerlo. O sea, voy a entrar en cada uno de cómo implementar eso en sus compañías, cómo hacer esa cultura financiera, cómo ver los números de una forma estratégica, cómo transformar esos balances para que empiecen a ser positivos, cómo buscar inversión, cómo empezar a que la gente y el talento más relevante sea cada vez más eficiente, qué herramientas digitales aplicar para el tema comercial, para el tema de gestión de mercadeo, qué herramientas aplicar para la gestión financiera, cómo estructurar desde las bases su negocio, y obviamente ustedes cómo estructurarse como emprendedores para que lleguen a ser supremamente exitosos. Eso lo vamos a ir viendo al recorrido de las cuatro clases. Esta primera clase era una pequeña introducción de las cosas que yo creo que son claves, pero no, lo más importante no es conocerlas, que es vital, porque de ahí se parte, sino es cómo implementarlas, que va a ir a lo largo del proceso de las clases. No se lo pierdan y estén ahí súper pendientes, están buenísimas las siguientes. Bueno, y como lo hablamos, recuerden que lo más importante de esto es democratizar el conocimiento. Para democratizar tenemos que crear la cultura y que la gente se empiece a vincular desde la esencia. Muy importante lo que les dije es, si algo les gustó, guárdenlo y comuníquenlo a alguien para que se vincule. Empiecen a vincular nuevas personas. Las clases igualmente van a seguir. Si alguien se perdió la primera, va a estar disponible en algún momento por un tiempo limitado, pero podrá después hilar con la segunda y con la tercera y con la cuarta. Entonces, no, yo creo que en la vida lo más importante es decirle al vecino, oiga, yo hice esto, me sirvió, métase. Entonces, recuerden seguirme. Yo también voy a estar muy pendiente de los comentarios y de las cosas que ustedes ponen en mi Instagram. Es muy importante que llenen todos los formularios y la data que vamos recogiendo, porque de ahí podemos entender qué es lo que ustedes más necesitan para poder a futuro, o en futuras clases, o en futuros, no sé, cosas que ustedes necesitan saber, enfocar para que el contenido realmente sea relevante y les sirva a ustedes, para que cada día haya más personas exitosas que no partan de cero, sino que partan de experiencias de los que ya pasamos por esas por esos momentos del ejercicio. Oigan, miren, por último, antes de que se me olvide,
El grupo de Telegram es muy importante porque en ese grupo es donde nos vamos a empezar a ayudar, es donde vamos a dar continuidad, es donde vamos a mandar algunos tips, alguna información súper relevante, donde va a empezar a tratar de comunicarme, porque si me escriben por Direct Messenger en Instagram probablemente va a pasar lo mismo que venía pasando antes, mientras que por ahí vamos a recoger las cosas más relevantes para empezar a generar la comunicación. Llenen porfa los formularios, ayúdenos con eso, que esa data nos va a servir para poder generar o poder establecer cuáles son los temas más relevantes que ustedes van a necesitar a futuro. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Pilas, no se la pierdan.